Good evening. Welcome to the last class of this course. How are you today? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. I'm sorry, I was finishing the other course and they were having questions about when the other course will begin. I think it would be 2 weeks later from the vacations. So they are not beginning exactly on the, let me have a calendar. Agosto. Maybe 15. 15 will be the first day of the other course. So maybe they will be contacting you from the 8th to the 12th. Okay, teacher. Okay, so just be on vacations without any worries about the English, because they will be beginning later. Okay, let me see. I will go again to the Sherlock. Sherlock Holmes. Share. Okay, now I have it. Can you see my screen? Yes, teacher. Okay, let me begin. Hi, teacher. Hi. Lorena, ah, Rogelio is here at the end. Okay, only the final day. Cecilia, las dos Cecilia, Rogelio, Brigitte. I like that name a lot. Very fancy. Okay, let's begin. Okay, I will be in order. Mayer en orden, the appearance. Lorena. Pero vamos por el chapter 2, ¿verdad? Aquí está. Vaya, vamos a empezar. Vamos a leer 3 cada uno. Chapter 2. Can you please begin, Lorena? Okay, teacher. Escucha, teacher. Yeah. Can you please read chapter 2, The Blue Diamond? Chapter 2, The Blue Diamond. When Sherlock Holmes saw the diamond in the doorman's hand, he sat up. Well, well, Pearson, he said, what a wonderful thing to find in a goose. Do you know what to What does it mean, all of that? Cuando Sherlock Holmes vio el diamante. Translation. Uh-huh. Cuando Sherlock Holmes vio el diamante en la mano de Dorman. Del conserje. Del conserje. Él. Se sentó. Bien, bien, Peter. Qué maravillosa cosa encontraste en un ganso. Qué cosa maravillosa a encontrar en un ganso. En un ganso. Tú sabes que tú. What you have in your hand, que tienes tú en tu mano. I think it's a diamond, Mr. Holmes. Is it expensive? Yes, please, said Holmes. It's the contest of Morgan's blue diamond. This disappeared a week ago. Yo pienso que esto es un diamante, Mr. Holmes. ¿Es esto caro? Sí, esto es, dijo Holmes. Esto es el contest. I don't know. Contest. ¿Cuál es mi contest? Es como la búsqueda del diamante
de morca azul. Okay. Es como decir el diamante Hope. No sé si han oído esa historia. Un diamante en forma de corazón que es famoso mundialmente. Y es carísimo, vale millones de dólares. Algo así es esto, o sea que lo han estado buscando ese diamante. Ok. Está desaparecido, le dice, hace una semana. How do, ¿cómo hacer? How do you know that? I said that you must read the newspapers more often. Mm-hmm. There's an advertisement in the Times today about mm-hmm. here. Holmes gave the advertisement to me. Mm-hmm. ¿Cómo sabes esto? Mm-hmm. Yo dije, Watson, tú debes leer los periódicos más a menudo. Mm-hmm. Hay un anuncio. Un anuncio, no. ¿Ah? Un anuncio. El Times. Times, en el periódico que así se llama, ¿verdad? Ajá. Times. Ahora. En el tiempo, ahora acerca de esto. Uh-huh. Aquí, Holmes me dio el anuncio. El anuncio a mí. Okay, thank you. Now, Rogelio. Hello. Hello. Okay. Then Holmes spoke the doorman. To the doorman. Sí, spoke. Uh-huh. To the doorman. Spoke, uh-huh. Así se dice. Sí, spoke. Como el Mr. Spock. Uh-huh. Oh, okay. Pensé que era una. Okay. Holmes spoke to the doorman. It's uh-huh. a very expensive shelle. Newell. 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 No, sin J. Como ye, Newell. Newell. Mm-hmm. Peterson. Mm-hmm. The counts fall about 20 thousand pounds for it. Mm-hmm. Last week, someone took it from here, from in the, no sé si queda ahí. Uh-huh. Entonces, Holmes le habló. Le habló a conseje. Ajá. Esta es una experiencia. Esto no, es una gran o mucha experiencia. No, that is not experience. It's expensive. Very expensive. Mm-hmm. Caro. Ah, muy cara. Muy cara. Es joya. Una joya no, muy cara. No, una ah. joya muy cara. Uh-huh. Peterson. Uh-huh. Peterson. Uh-huh. The count. La cuenta. La cuenta. Ese. Ese. La ¿verdad? Ajá. Pagó. Pagó el 20. ¿Qué? Acerca de. ¿De 20 qué? 20 mil. 20 mil. Ajá. 20,000. ¿20 mil qué? Ah, de 20 mil. ¿Puntos? Puntos. Libras. Ajá. Libras, por ello. Ajá. Por ello, ajá. Last week. La siguiente semana. No, last. Última. Ajá. La última semana. La última semana. También. No, someone. Someone. Alguien tocará, no. Alguien tomó, lo tomó. Alguien lo tomó desde el cuarto donde estaba, ¿verdad? No. De sus cuartos. Uh-huh. His rooms, ok. The rooms. In the, let me see. De sus cuartos. En el. En el hotel. En el Cosmopolitan, en el hotel cosmopolitano, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Bueno,
Cosmopolitan Hotel. Now the Countess wants to get her diamond back. She say that she going to give £1,000 to the finder. To the finder. £1,000. Creed Peters. Cry. Okay, en el Cosmopolitan Hotel. Ahora. La condesa. Counted once. La condesa quiere. Recuperar de nuevo el. No, llegar al. O obtener el diamante. De regreso. Ajá. Ajá. De regreso. Tenía ella dice. Diamante de regreso. Ajá. Ella dice. Tener, ella dice. That, esa. Sí. Ella dice. Que es. Que regresa. Que ella va a. Ajá. A dar. Ella va a dar. Muchas libras, no, libras esterlinas. O libras, nada más, perdón. Ahí dice cuánto va a dar. To give. ¿Y qué le pasó a esto? Sí. Ay, no. Y ahí como bastante lejos. Este es un anuncio. Guácala. Ay, Dios. Who would like problem three on the board? Please, three on the board. I love how kids are. A thousand. Ajá. Pero no dice cuánto. ¿Cómo no? ¿Cuánto dice? The finger. Mil. Ya ve, ¿qué se dice? Miles de libras. Lleva £1,000. Ah, mil, £1,000. Ajá. ¿Le va a dar 1,000 libras? ¿A quién? ¿Quién? To the finder. ¿Y quién es el finder? Al que le encuentra, el buscador. Eso, ajá, ajá. Entonces, ¿quién chilló repitiendo? £1,000. Uh-huh. 1,000 libras. Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Exclamó Peterson. Ajá. Uh-huh. Ah, la última. Oh. Right, Peterson. Excitedly. Then. Sigo. Mm-hmm. Excitedly, then without sales more, he sat down in the chair between you. Us. Or between you. Between you. Us. Between us. Mm-hmm. First, he looking at he home. Looked. He looked, pardon, he looked uh-huh. at home and then he looked. Looking at me. Uh-huh. The diamond disappeared. Disappeared. Uh-huh. Y lo dice en una canción. Bueno, disappeared 5 days ago. I think I say answer. Mm-hmm. I swear. Answer. Answer, okay. Mm-hmm. Excited. Emocionadamente. Gritó, 1,000 libras. Ah. Libras. Then. He sat down. No, then, without seeing more. Él se sentó. No, then, what is then? Luego, ajá. Luego, without, que es el nombre, no, ¿verdad? No, without. 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 Mm-hmm.
Hasta el YouTube. With or without you. With or without you. I can live. With or without you. ¿Qué es? Por Dios, with or without you. Sin que... No le digan. Ajá. Think. ¿Qué es? Sin que... Ajá, sin que más. Sin que... ¿Qué es? Sin visto. Sin ver más. Verlo más. Ver más. Ajá. Entonces, sin ver más, él, ¿qué hizo él? Down. Se sentó. Ajá, ¿en dónde? En la, a la par de Cher. No, ¿en qué se sentó? Cher. Uh-huh. ¿Qué es chair? Silla. La ajá, silla, a la par silla. De la silla. No, en ajá. La silla, ¿y between qué es? Entre. A la par, entre. Ajá, en la silla, entre. ¿Ustedes? Entre él. Entre nosotros. Oh. He sat down in the chair between us. Then, without okay. Any more, he sat down in the chair between us. Okay, they first, primero. Primero, miró. Uh-huh. Miró a Holmes. Ajá. Uh-huh. Y luego, uh-huh. Miró a, lo miró, la miró a ella. No. La miró a mí. No. Ah, me miró a mí. Uh-huh. El diamante desaparecido. ¿Desapareció? No. Desapareció 5 días antes. Atrás. Ajá. Atrás. Ajá. Yo pienso. Yo pienso. Uh-huh. Yo, ¿qué? Yo digo. Inside. Yo digo, ¿qué? Ajá. Yo digo, ¿qué? Vamos a ver. De castigo le hago una más, porque esa de without no se la perdono. Answer. Solo la canta y no sé qué. No sé qué dice. ¿El qué? La, esa de YouTube. See the stone set in your eyes. Ve la piedra en tus ojos. No me la puedo porque a mí no me gusta YouTube. Pero, ¿cómo no puede ser YouTube? Dios mío, ese es pecado. Pero le gusta la canción siquiera. Ajá, no, pues sí. Qué barbaridad. Padre, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que ha hecho. No sabe lo que escucha. Oh my God. See the stone set in your eyes. Mira la piedra en tus ojos. See the thorn twist in your side. Mira la herida de la espina de tu lado. I wait for you. Yo te esperaré. Slate of hand and twist of fate. Dios mío. Bueno. They say a young man. John Horner took it. Here's a newspaper report about the case. Holmes gave an old newspaper to me and I read the report. A diamond disappears. Ellos dijeron a un hombre joven, John Horner lo tomó. Aquí hay un reporte de periódico acerca del caso. Holmes me dio un viejo periódico. Y le leí el reporte. Un diamante desapareció. Vale, le estoy ayudando, Rogelio. Vamos a ver, la otra sí. Desapareció. ¿De dónde desapareció? Can you please read? Del Hotel Cosmopolitan. Ajá. ¿Y de ahí? The corner. The counters. You can say counters or counters without the T. Contadores. Ah. Los contadores. De Moca. Las vitrinas. The counters. El counter, cuando usted va de viaje. Ahí donde llega, que le chequeen el boleto la primera vez y su pasaportito antes de pasar a la migración, es el counter, como el mostrador. Los mostradores del diamante de morca azul desaparecieron de su cuarto
en el Cosmopolitan Hotel en el 22 de este mes. Policía. The police think John, la policía piensa que John Horner, de 26 años, tomó el diamante de una joyero, jewel box, un joyero, cuando él se fue a reparar la ventana en el cuarto. Un Rider Jade, a Jade Rider. Este sí, a ver qué es, Jade Rider. Let me see. Jade Rider, okay. Como alguien que estaba como de paso, como alguien que estaba de paso, que pasó solo así, rapidito. El asistente del manager del hotel dijo a la corte, I took Horner, yo tomé a Horner al cuarto de los mostradores, pero entonces me fui en algún momento. Cuando yo regresé, Horner ya no estaba ahí y yo encontré la caja abierta sin la joya en ella, en la mesa a la par de la cama. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Estamos mal, Rogelio? ¿O mal? Ok. Erica, can you please continue with Catherine Cusack? Okay. Catherine Cusack, the countess maid, spoke next. I heard Mr. Ryder call and I ran to the count as his room. There, I found Ryder with the jewel box in front of him. The police. Ajá, y es jewel. Jewel. Ajá. Okay, jewel. Entonces, jewel Catherine box. Cusack, ¿quién era Catherine Cusack? Catherine Cusack. No remember. Ahí dice, the countess maid. La condesa? No. Ajá, pero ¿qué es de la condesa? Maid es hacer, ¿verdad? Maid. No. That is, quizá aquí está mal escrito, pero es maid. M-A-I-D. ¿Qué es maid? M-A-I-D. La película de la Jennifer López, Maid in Manhattan. Ah, la sirvienta de la condesa. It's not the housekeeper, it's the maid. Ah, la housekeeper. Sería la sirvienta. Las condesas no tienen sirvientas. ¿Qué tienen? La dama. Ajá. La dama de la condesa. Ah, la dama de la condesa. Uh-huh. Habló luego. Ajá. ¿Y de ahí? Habló luego. Y habló luego. Yo escuché llamar a Mr. Ryder. Ajá. No. Y yo escuché a Mr. Ryder llamar. Ok. Yo escuché a Mr. Ryder llamar y corrí al cuarto, no. A su cuarto. Ajá, al cuarto de la condesa. No, al cuarto, no. to the count at his room, como al counter, como a la entrada de su cuarto. A la entrada de su cuarto, ok. Uh-huh. Ahí. What? ¿Qué más pasó? There. Ok, ahí me encontré con Ryder. I found Ryder with the, con la caja del... Con el joyero. Con el joyero enfrente de él. Ajá. La policía. The police found Horner at his home later that day, but they couldn't
find the diamond. Mm-hmm. Later, detective mm-hmm. Blackstreet mm-hmm. spoke to the court. Mm-hmm. When I said, you're a diamond thief, mm-hmm. Horner hit me soon after. Mm-hmm. Ajá. La policía encontró a Horner. A Horner en su casa en la, más tarde, ajá. En la tarde del día, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero ellos no encontraron el diamante. No pudieron encontrar el diamante. No, no pudieron encontrar el diamante. Uh-huh. Más tarde, uh-huh. El detective Bradley uh-huh. Habló de la condesa o de la... Habló a la corte. Ah, habló a la corte. Ajá, ok. Uh-huh. Cuando yo dije... Uh-huh. Tú eres, has robado el diamante. No, tú eres, you're. Tú eres el ladrón del diamante, ¿o cómo? Un ladrón de diamante. Un ladrón de diamante, ok. Ajá. Horner. Horner hit. What the meaning hit? Pegar. Horner hit me. ¿Cómo? Pegar. Horner. Me pegó pronto, después. Uh-huh. Me pegó pronto, algo así. Después. Después. De ajá. Después. A ver, espéreme. Ok. He found me soon after. It's not showing this. Ah, sooner that. Uh-huh. I'm sorry. Abordando el otro video. Ok. Uh-huh. Ajá. ¿Sigo? Me pegó después de eso. Después de eso, ok. Horner told. Horner told the court. Angrily. Angrily. You got the wrong man. Mm-hmm. Man. I did. What? It's only a man. No, it's a man. It's a man. A wrong man, ok. Mm-hmm. I didn't take the contest diamond. Mm-hmm. I'm not a thief. Mm-hmm. Brad Strip then told the court mm-hmm. Orno went to prison. Mm-hmm. Ok, entonces dice eso, ¿verdad? Mm-hmm. Orner dijo a la corte, I don't know, angrily. Bien enojado. Enojadamente pues, sería. Ok, Horner dijo a la corte enojadamente. Ustedes no tienen el hombre equivocado. Ah, ustedes tienen el hombre equivocado. Uh-huh. Y yo no tomé el diamante del el diamante del con del de la búsqueda. Ajá, de la o del contenido, no. No, de la búsqueda. Contest. De la búsqueda, okay. Yo no soy un ladrón. Ajá. Uh-huh. Brad Street luego me di, le dijo a la corte. Uh-huh. Horner fue a la prisión. Okay, I went to prison. ¿Sigo? No. Yes. Once before for being a thief, uh-huh. I say he took the diamond. Uh-huh. The case goes to the high court next week. Uh-huh. Una vez antes de being una vez de, antes de, fue a prisión una fue vez a prisión el antes, ladrón, ¿verdad? Ajá, fue una vez yo antes. Yo dije que él tomó el diamante. No, fue a prisión una vez antes por... Fue a prisión una vez ser antes. Un ladrón. Ajá, por ser un ladrón. Ajá. Uh-huh, y yo ajá. Dije, y yo... Digo. Y yo, I say, y yo dije que él tomó digo, el diamante. Yo digo. I say it's present. Ajá, okay. Yo digo que él tomó el diamante. Ajá. El caso va. Fue o va, va, ¿verdad? Ajá. El caso va a la corte de la high, a la alta corte la próxima semana. No. To the high court next week, yeah. A la corte mayor. La a la corte semana. Mayor la próxima semana. Okay. Okay. I saw Eduardo there. He's with a black, with a white shirt. You want okay. To translate? To read and translate.
No, he's shy today. No le oigo. Hi, teacher. Vengo corriendo o llegando. Ah, va. Ah, pues démosle chance un ratito. Erika. Thanks, thanks. Are you there? Okay. Vaya. That's the newspaper. That's the newspaper report about the diamond. Oh, no, 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 no. Erika is the one that is reading. Okay, no, no, no. Yeah? I want Morena. Okay. Morenita. Okay, thank you, teacher. Okay, that's the newspaper report. That's newspaper report about the diamond. Sal Holmes. Sal Holmes. No, we need to understand how. Now we need to understand how the jewel left. We need to understand how the we left. The counter of Morca's room in the Cosmopolitan Hotel and arrived. ¿Qué le dijo ahí? Ese es el periódico. Ese es el reporte del periódico acerca del diamante, dijo Holmes. Ahora nosotros necesitamos entender que ¿Cómo? Ahora nosotros necesitamos entender cómo la joya. ¿Cómo la joya dejó el los mostradores del cuarto de Morca. Cuarto de Morcas en el Hotel Cosmopolitan y Arriven y llegaron into Tottenham Court Road in a ghost. A goose. You see, Watson, there is a crime in this case. Here's the diamond. Here's the diamond. The diamond came from the gas, and the goose came from Mr. Henry Baker. In Tottenham. En la calle. Ah, la calle. Tottenham Court. Goose. What the meaning of goose? Ganso. In ganso, dice Bio Watson. Tú ves Watson. Hay un crimen en este caso. Hay un crimen en este caso. Aquí está el diamante. El diamante vino del ganso y el ganso vino de Mr. Henry Baker. Perfect. Sin parar, qué bueno. El Mr. Baker, y de ahí, the man with the old hat. I know you feel a little bored. Felt a little bored when I told you all about Mr. Baker, but now we must find him. Wearing how does he come into the case of the blue? El hombre con el viejo sombrero. Yo sabía que tú te sentías un poco aburrido cuando yo te dije cuando yo te dije a ti acerca de Mr. Baker. Pero ahora nosotros debemos pero ahora nosotros debemos
terminar. Encontrarlo. Encontrarlo. Uh-huh. ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Dónde y cómo él? ¿Cómo él vino a estar dentro del caso del Blue Diamond? Correctly. Ajá, del Blue Diamond, sí. Del diamante azul. The answer to these two questions is most important. But how can we find him? But how can we find him? I asked through a newspaper advertisement. Hansford Holmes. Advertisement. Hansford Holmes. He took a pen. Tenemos que grabarlo en la mente que cada vez que vemos dos O, se pronuncia U. Siempre. Hay excepciones como, por ejemplo, luz, que solo es una O y se pronuncia como U. Pero creo que solo eso existe. De ahí la tema es como que O es U. Gracias, teacher. Ese es un buen tip. Sí, cuando el doctor dice usted, debe de pronunciarse como una U. Exacto. Okay, the answer to these two questions, la respuesta de estas dos preguntas. Es más importante. Ajá. ¿Cómo podemos nosotros terminar? Encontrarlo. Yo pregunté acerca del el nuevo periódico de la What is true? No sé. True is. I don't know. A través de la advertencia en el periódico. Del anuncio. Por medio. O a través. Pudiera ser por medio del anuncio del periódico. En el periódico. Contestado. He took a pen. Él tomó un lápiz. No, especificado. What is pen? Ay, pen. Pen, what is pen? Kids, tell me. Lapicero. Eso, lapicero. Okay, yes. Thank you, Morena. Thank you. Thank you, teacher. Brigitte. I like that name. Brigitte is not. Hi, teacher. Hi. Okay, he took a pen. Ah, agarró un lapicero. And began to write. Did you lose a goose and a bag? Had some days ago in Tottenham Court Road. Are you called Henry Baker? Henry Baker. Please come to an address. How can we read an address? 221B Baker Street. This evening hat. Evening hat. Y comenzó a escribir. ¿Qué preguntó? ¿Perdiste un ganso y un sombrero negro? Algunos días. Is plural. Hace algunos días. En Tottenham. En la calle Tottenham Court. En la calle Tottenham Court, estaba llamando Henry Baker, por favor, vengan al 221B, Baker, calle Baker, esta tarde. Esta tarde en, let me see, and afraid because of his accident. Esta tarde
dice preocupado, preocupado por su accidente con él, con la vitrina, pero ahora yo creo que se siente muy apenado de escapar, running away, right? Afraid because of his accident with the shop window, but now I believe he feels very sorry about running away and thinks, why did I leave that bird in the street? Perhaps he looked. Y piensa, ¿por qué dejé ese pájaro en la calle? Sin embargo, he looked. Él buscó por un anuncio de periódico. For a newspaper, a paper advertisement. Cuando vean la palabra ad, es la abreviación de advertisement. Un newspaper ad es lo mismo. Es un anuncio, solo que no pone la palabra completa. A newspaper advertisement about it yesterday. About it. Para un anuncio de periódico acerca de eso ayer. I think he's going to look again today too. Yo pienso que él va a ver otra vez ahora también. What's more? ¿Qué más? We've got his name in the advertisement. Hemos agarrado su nombre en el anuncio. So, I believe his friends are going. Entonces, yo creo que sus amigos van a ver, to see it and tell him about it. Lo van a ver y le van a decir acerca de él. Yes, I see. Sí, yo veo. I said, yo dije, Holmes gave some money to the doorman and said, Holmes le dio algún dinero a el conserje y dijo, Peterson, please go down to the newspaper offices and put this advertisement in. Por favor, ve abajo a las oficinas del periódico y pon este anuncio en. Okay. Continue, Bridget. Bridget. Excuse me, teacher. Okay. Lo tenía en mute. Okay. Uh-huh. August, and bring it back here. Mm-hmm. We need a new bird for Mr. Henry Baker. Baker. When he comes, your family is hitting the old one for dinner today, so he can't hide that. The doorman. Mm-hmm. Dice, un ganso y tráelo aquí. It de back regreso. Here. Bring it back here. Tráelo de regreso aquí. Tráelo de regreso aquí. Nosotros necesitamos un nuevo pájaro para... Mr. Henry Baker. Para el señor Henry Baker sería, vea. Ajá. Él venga, dice Queen. Cuando él venga. Cuando él venga, tu familia estará cenando o está cenando. No, it's a period. Cuando él venga, tu familia mm-hmm. está comiendo. Está comiendo el viejo mm-hmm. o un viejo. Del viejo, ajá, el viejo, que está hablando del ganso. Ajá. Suplantaron el ganso por otro nuevo. Ah, mataron el ganso, vea, el ganso. Ajá, viejo, mataron el ganso y pusieron otro. Entonces, ese es, el viejo se lo mandaron a la familia de Henry. Ajá. Para cenar ahora. Ajá, para cena ahora. Because ajá, para cena. Dinner is cena, but dining is cenar. Uh-huh. Uh-huh. Bye. Ajá, so. Así que no, él no puede mm-hmm. estar aquí. Él no puede tener eso. Ah, él no puede tener eso. Mm-hmm. El portero. The doorman.
dice, went out of the door and down the street. ¿Qué decimos ahí? Como salir. Salir o sí, vea, salir. Salir por la puerta. O sea, went out es que salió despavorido, pues como que se salió corriendo. Como que salió corriendo. Ajá, de la puerta y para abajo de la calle. Ajá. O sea que se espantó cuando vio el ganso, porque él pensó que era el otro. Ok, now Eduardo, it's your turn. Okay, teacher. Chapter 3, Mr. Henry Baker. Okay. Holmes took the blue diamond in his hand and looked at it. What a beautiful thing, he said. Look at the wonderful colors in it. Dark blue and cold white. Jewels. Jewels make people into. Holmes toma el diamante azul, ¿verdad? Holmes toma el diamante azul. Tomó el diamante azul en sus manos. Y lo vio. And looked at it. Ajá, y lo vio. ¿Qué cosa más preciosa? ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más preciosa? He said, él dijo. Dijo él. Él dijo, ajá. Ajá, mira los maravillosos colores. En él. Uh-huh. Azul oscuro y... Blanco frío. Blanco frío. Grandes joyas. Grandes joyas hacen a la gente. Ladrones. Into. Las grandes joyas hacen a la gente ladronas y asesinas al final. That is without the. Quiten la dos. Que debe quitar la dos. Thieves. Thieves. Thieves and killer in the end. This one comes from the south of China. China. Near the Amoy River. It's only 20 years old. So is you seen? It's a young thing, but already many terrible crimes. But already many terrible crimes. This one. Viene de el sur. Este viene del sur de China, cerca del río Amoy. Este solo tiene 20 años. Entonces esto es una cosa. Esto es una cosa. John, joven. Joven, ajá. Pero ya está. No, ahí no dice está, solo pero ya. Pero ya. Muchos crímenes terribles. Muchos crímenes terribles. Muchos crímenes terribles. Están pasando.
Por eso. I happening because of it. Uh-huh. I am in going to put in my in, no, it's I'm. I'm going to put in my safe now, and they left right a letter. Then let's write a letter to the Countess of Morca and say we have her beautiful blue diamond here with us. Mm-hmm. But. Muchos terribles crímenes están pasando por eso. Mm-hmm. I'm going to put. Voy a ponerlo. Seguro. Voy a ponerlo. Ahora. Voy a ponerlo. Ajá, ahora. Y. ¿Y? Entonces. Vamos a escribir una. Mm-hmm. ¿Sí? Una vamos carta. A escribir una carta. ¿Quién le va a escribir la carta? A Cantas de Morca. Uh-huh. Y dice que tiene y decir su hermoso, y decir que tiene su hermoso diamante azul aquí. Decir que tenemos su hermoso diamante azul aquí con nosotros. Ajá. But. Pero. Okay. I will move to. Let me see. Okay. I will move to. To Cecilia de Pérez. Yes, who said yes? Are you feeling nervous? Sorry. Are you feeling nervous? Little. A little bit. A little. Okay, it's the last day, don't worry. We are missing only 15 minutes. Okay. Quiero ver cómo vamos a Holmes. Cecilia, are you there? If not, I will move to Mauricio. Mauricio, are you there? One, two. Is Mauricio here? I see you're speaking, but I cannot hear you. Okay, can you please read? Yeah. Uy, tiene mala conexión. Ajá, vaya. Holmes, I said. No. No, I cannot hear you. I think you have a bad connection. I saw Rachel connected, but it's not here anymore. Maybe she disconnected. She's always ready to read, but now she's not. Hmm. Okay, vamos a empezar otra vez. Lorena. Quiero ver. ¿Quién dijo? Okay. Oh, don't be sad, Mauricio. It's okay. I tried now. Ah, vaya, ya revolvió. Vaya, se salvó Lorena. Yes. Ya okay. Decir. Yes, va a decir también. Okay. A ver. Holmes, I said, I don't understand. Is that young man Horner innocent? After all, I don't know. And what about Henry Baker, the tall man with a hat? And the goose, is he then? Holmes, I said. Mm-hmm. Holmes, yo dije. Mm-hmm, yo dije. No,
Entiendo. Yo no entiendo, yo no entiendo. Uh-huh. Si el hombre joven es Horner y no es inocente. Oh, I don't know. It's correct. Toda rara la dijo. Vaya. Es Horner, ese hombre joven inocente. Ah, ok. Ajá, ahí fue la mezcla del Spanglish. Okay, after all. Después de todo. Yes. Yo no lo sé. Uh-huh. Y ¿qué hay de Henry Baker? Uh-huh. El hombre alto con un sombrero y el ganso. Uh-huh. Es él. Y ahí, pues. Es él. El ladrón de joyas. Uh-huh. Perhaps I don't think is he. He is. I believe. I don't think he is. Uh-huh. Oh, sorry. I don't think he is. Uh-huh. I believe he is an innocent man. Uh-huh. I don't think he knew there was an expensive diamond in his goose. Are you worth more than 20,000. Entonces están pensando que si Horner es ese ladrón de joyas. Sin embargo, I don't think he is. Yo no sé si. Yo no pienso que sea él. Que él es. Ah, uh-huh. I believe. Yo creo. Uh-huh. Que él es inocente. Él es un hombre inocente. Ajá. Uh-huh. I don't think. Yo no pienso que él sepa dónde está. Él supiera que había una. That he knew. Él supo, porque es pasado. Él supo que había un diamante caro en el ganso, en su ganso. Ah, ok. Mm-hmm. Are you well worth? I don't remember what is the meaning of worth. Of worth. Vale. Ah, un diamante vale más que 20,000. 20,000. Libras. Uh-huh. But let's wait and see. Perhaps Mr. Baker's going to answer or at advertisement this evening. Our advertisement this evening, and then we can learn something more about him. All right, I said, and can come. But let's wait and see. Pero esperemos y veamos. Perhaps. Sin embargo, el señor Baker irá a responder nuestro anuncio. Nuestro anuncio esta noche. Uh-huh. And then. Y después. ¿Cómo dice después? And then. Oh,
Oh, y luego, sorry. Ajá. Y luego, este, nosotros podemos aprender. Ajá. ¿Algo más? Algo más acerca de él. Ajá. All right, I said. ¿Qué significa all right? I don't remember. Está bien. Ah, ok, está bien. Yo dije. Sí. Yo puedo venir. ¿Puedo venir? Okay, stop. I want a volunteer, not that I'm asking for, to read. Only one, the last one of the class, of the whole month. I want only one. Only one that wants to read. Because we are only 4 minutes left. So only one that wants to read. Everyone has read. Everyone. Everyone. Unless you are on mute. Me, teacher. Me, Lorena. Okay. After work this evening, I'm very interested in the answer to this case. Good. Replied Holmes. Dinner is at 7 o'clock. I go to Baker Street at 630. That's it. Después de regresar del trabajo esta noche, yo estoy muy interesado en responder a este caso. Bueno, replicó Holmes. La cena es a las 7 en punto. Yo llego a calle Baker al número 630 esta noche. El número que hay. Understudy esta noche. I think we have only 1 minute. Ay, la misma puse. Evening. There was a tall man already as Sherlock Holmes from door when I came down the street. He wore a long winter coat and had a Scottish hat on his head. When I arrived next to him, había un hombre alto ya en Sherlock Holmes. En la puerta de entrada, en la puerta de enfrente de la de donde Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, okay. Cuando yo vine abajo de la calle. Vine abajo de la calle. Él wore. Ese es el pasado de wear. De wear. Él usó un como abrigo, ¿verdad? Largo de invierno y tenía un sombrero Scottish. Sueco. Sí. Scottish. Sueco. Sueco. De Suecia. En su cabeza. Uh-huh. Cuando yo llegué a la par de él, cuando yo llegué a la par de él, él. Ok. Is enough. Yes, it's enough. Okay. Thank you, Lorena. 10 o'clock, 8 minutes. Ok, colorín colorado, la sufridera se ha acabado.
Thank you, kids, for everyone in this course. I encourage you to continue your learning, your English. I hope I could be a hand of help on your learning. Yeah, Mauricio, your sad. Okay. Bueno, lo puede extrañar, niños. Lo puede extrañar mucho. Vamos a ver si nos vemos más adelante, a ver si regreso a dar clases. Por lo menos 2 meses no voy a estar. Así que vamos a ver si regreso, a ver si me tocan en un curso más avanzado. Espero hallarlos, espero que estén bien, bien, bien. Y lean el final de la historia, está súper chiva. Les va a hallar porque como ya saben la mitad, ya van a saber qué le pasó al diamante, al ganso, al sombrero y a ver quién fue el que realmente se robó el diamante. ¿Ok? Okay. Thank you so much. Bye, teacher. Gracias. Bye, Rogelio.